Nosotros empezamos con esto de las bicis porque pues yo me compré mi bici y como novio le dije, oye, ¿sabes qué? Cómprate la tuya, ¿no? Pero él se alarmó y y así una amiga le dijo, oye, que Meme se armó su bici. Le dije, sí. Me dice, dile que me arme una, yo quiero, va. Y así fueron como tres amigas, ¿no? Fanny, Sara, Melissa, saludo para ellas. Y y ya, luego pues no sé, la gente se corrió el rumor, ah mira, ella me la armó y ya la gente nos empezó a preguntar y pues fue así como poco a poco se dio. De hecho esa es la idea, ¿no? De que la gente sepa que si ellos gustan comprar una bici, pues lo esencial es que ellos la armen, la diseñen, es al gusto la persona, vamos. Ustedes escogen el cuadro, escogen el color, los asientos, los puños, accesorios y nosotros se la armamos al fin de que queden contentos. También aparte vendemos accesorios, lo que es timbres, retrovisores, cascos, seguridad pues también, ¿no? Porque no vamos a vender nada, es una bicicleta así nada más, porque sí. Entonces, pues estamos ahora sí que abriendo apenas. La mayoría de nuestras ventas han sido, ahora sí que a lo largo de año y medio por puro internet. Después de venderlas ya por internet decidimos ponernos un local. Entonces estamos ahorita aquí emprendiendo un nuevo negocio. Entonces hay gente que nos pide de diferentes lugares de la República y pues para eso pues necesitan, así que por internet sí es un poquito dudoso, ¿no? Entonces ya con un establecimiento pues ya la gente así como que se empieza a animar más y vaya, es difícil a lo mejor que se nos venda una de volada, ¿no? Como ahorita, porque la gente no trae dinero en efectivo, 3,000 pesos. O bueno, a lo mejor algunos sí, ¿no? La mayoría, ¿no? Por eso contamos con sistema de apartado, se aparta con un mes, a pagar a un mes. Y contamos, pues, también para accesible, pues, portarnos con ellos. Pero ya vendiendo bicis, llevamos como un año, llevamos alrededor de 40 bicis vendidas. Y, o sea, claro, por internet, donde se hacía la venta era en mi casa, ¿no? Vayan a mi casa, escogemos el color, escogemos el cuadro y así. Voy a hacerla de diseñador en pocas palabras, no somos como tal, pero vaya, o sea que nos han, a través del tiempo nos hemos enseñado a pues asesorar a la gente, a decirles cómo se hace, cómo podemos armarle una bicicleta. Entonces ya nos enrolamos bastante en el armado de bicicletas, que realmente estamos ya metidos más a fondo. Pásenos a visitar aquí a Servicentro, Servis, aquí todo el mundo ya lo conocemos, local 372, en la segunda nave, casi llegando al área de la comida. Desayunan y se echan una vueltecita para acá. Los esperamos.